Hey, ¿qué onda, chicos y chicas de YouTube? Aquí esperamos a los 7 traernos un nuevo video. Está un poco alto el volumen, déjeme bajarle un poco. A mis oídos está muy alto. Ya que traigo los audífonos puestos, estoy aquí en un gameplay para traerles un juego que compré también otra vez. De los que compro una Play Store luego que están en oferta. Este me costó creo que 26 pesos. El de Harry Potter, Lego Harry Potter. A mí realmente me fascinan los Legos. Yo soy amante de los juegos de Lego. Y es este de Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. The Four Chapter, los cuatro capítulos de Harry Potter. Y pues quisiera empezar realmente. Yo ya hice la partida, yo ya me acabé el juego. Como ven, aquí llevo un 74%. Solamente necesito conseguir unas cuantas cosas que, pues más o menos, se las mostraré ahorita. Vamos a borrar esta. Vamos a borrarla. No tiene caso mantenerla si está un 0%. Esperamos a que se borre y vamos a empezar la nueva partida. Espero que esté gustando, que les vaya a gustar más bien y que lo disfruten como yo lo voy a disfrutar porque, wow, es Harry Potter, por Dios, me fascina Harry Potter. Y pues bueno. Ah, venga, no, 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 no. Ah, caray. Disculpen, esto no se tenía que pasar. Esto no tenía que pasar. A ver, pulsemos de nuevo Touch the Screen. Vamos a ponerle play. Eso que vieron no tenía que pasar. Sinceramente no tenía que pasar. Vamos a ponerle New Game. Y ahora sí, me quedo callado y empezamos con el juego. Ahora sí, así es como tenía que empezar. Espero que no me salte el copyright por ese video y que Warner no me salga con sus tonterías de que este video tiene copyright. Ah, está en inglés. No se preocupen, yo lo traduzco. Me están enseñando cómo funcionan las cosas. Toca a los personajes para que estén en dorado, en marcadores dorados, para que te recibas pruebas y interactúa con ellos con la letra A. Presionando la letra A, dice. De Vernon Dursley, o sea, el padre de los Dursley. Dice, tengo un trabajo para ti, chico. Dice, necesito que ayudes a Dudley, o sea, mi sobrino, creo que es mi sobrino, primo, creo que es primo de Harry, a encontrar dos regalos, dos de sus regalos. Ok, tengo que encontrar dos de sus regalos. Dice, Vernon te ha preguntado si puedes encontrar dos regalos. Busca en la casa y regresa. Y regresa cuando los tengas con Verno, por así decirlo. Encuentra dos regalos y luego regresa con Verno. Primero vamos a agarrar estas piecitas de Lego que son muy importantes para comprar futuras cosas. Ahorita no puedo hacer nada. No tengo magia porque pues, es mi primer capítulo. Ni siquiera sé que soy un mago aquí todavía. Mira. Dice Dursley. Dice Dudley. Dice. You better find my presents, Harry. Será mejor que encuentres mis regalos, Harry. Más te vale, ¿eh? Uy, perdón. Bueno, puedo cambiar de personaje tocando mi propio personaje en la pantalla, como ven. Ahí se ven las pantallas donde estoy tocando. En una lucecita aparece donde estoy tocando la pantalla. Y si toco mi personaje, cambio pues de personaje. Y esto me sirve para hacer habilidades que otros personajes no pueden. Ya sé si me entienden. Y para aquellos que han jugado los Legos sabrán de qué me refiero. Y pues bueno, no sé. Si no has jugado un Lego, realmente no sé qué esperas. Ya sé que, bueno, a algunos realmente no les gustan los Legos porque siempre sienten que es un juego para niños, realmente. Pero no, realmente los Legos son juegos para cualquier edad. O sea, tienen pruebas y cosas muy buenas. Dice esta Petunia, la Petunia Dursley, la mamá de este Dursley. Dice: you have found one of your present. Pumpkin, here you are.
Ok, que ella encontró uno de los regalos de Dursley y me lo acaba de dar, ¿ok? Y ya tengo los dos regalos, uno que estaba allá abajo. No puedo entrar a las habitaciones por si se lo preguntaban. Hoy también unas aplicaciones que aquí hay cosas, pero no puedo entrar. No me dejan entrar, maldita sea. Y no sé por qué. No puedo. Y pues ahora vamos a hablar con Verno. Vamos a seguir con la misión. Primero voy a enfocarme en la misión porque si no me pierdo. Dice, hola, Dudley. Dudley. Ok, ya le edito los regalos. Vamos a transformarnos en Potter. Dice: The past children here now. Ok, que ha llegado el correo y tengo que checar. Bueno, a ir por él. Así que agarramos el correo. Y no sé si comentar el video. Porque para empezar, no sé si Vista Warner me va a sacar copyright por estos tipos de videos. Pero no, que va. Yo los voy a hablar mientras el video está. Si ya quieren verlo completo sin que se escuche mi voz, pues ya lo buscan ahí en YouTube. Dios, espero que no me salte copyright esto. Pero cañón, en serio, cañón. Esta escena me fascina a mí en la película. Cómo es que están las aves ahí, todas balafacas ahí, persiguiendo a ver, ¿no? No, nada que ver con Hogwarts. Las aves. Digo, las aves, las. ¡Ah! ¿Por qué se me va el nombre? Lechuzas. Las lechuzas. Y estoy comiendo bien tragón. ¡No! Señor Potter. Se fue hasta el infinito y más allá, a donde nadie los pudiera encontrar. Llegamos. Tranquilidad. Hagrid. Qué fascinante película. Realmente, a mí la 1 es la película que siento que se nota en la magia. O sea, es lo más épico de Harry Potter. Y la 2 es la que más me gusta por lo de las arañas. Porque ya saben que me fascinan las arañas. Y la 3 por su historia de cómo regresan en el tiempo. ¡Wow! Es que Harry Potter. Y la 4 no me gustó mucho, digamos, pero a la mayoría le gustó por los dragones, pero pues bueno. Dice, bless my soul, it's santo cielo, o digo, santa mi alma, o no me lo cree mi alma, por así decirlo. Es Harry Potter. Harry, could you do me, ok, que si le puedo hacer un favor. Dice, send for my customers, ok, que han alguno de sus. Hay personas que están aquí en el bar, o no sé qué es eso, en el caldero chorreante. Han preguntado por mí. Any change? Ok, que sí, me doy a la tarea de decirle hola a los pueblerinos de aquí. El mapa te ayuda a completar tus pruebas. Ok, tengo que ir a donde están las estrellas azules que aparecen en mi mapa de la parte superior derecha. Espero que no se esté escuchando muy fuerte el sonido. Yo realmente lo escucho muy fuerte como tengo los audífonos puestos. Vamos a hablar con esta señorita, a ver qué nos dice. Dolores Crockford, señor Potter. No puedo creer que te haya encontrado. I'm making your last. Ok, your last sería como el último, ¿no? Ay, no sé, no estoy muy bueno para traducir en inglés. Estoy mejor para entenderlo sin traducirlo. No sé si a ustedes les ha pasado eso. Dice, hechicero. Bienvenido, señor Potter. Bienvenido. Gracias. Ok, continuamos. Habla con Patrón. Patrón. Se llama Patrón. 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 Usted es Patrón. Ah, no, este es el profesor Quirrell. Dice, Harry Potter. I can. Digo, no puedo creer que seas. Por favor. Ni yo mismo sé hablar. Dice Harry, este es el profesor Quirrell. Espero que no se escuche el ruido en el audífono, es que se me cayó. Ok, un gusto conocerte, dice el profesor Quirrell. Well done, bien hecho, Harry. Tenemos que comenzar, no tenemos que tardarnos. Vámonos ahora, por así decirlo. Get along now, la long. A la long. Vámonos, porque ya Harry se reenojó conmigo y dice, vámonos, Harry, pues vámonos. Ok, no sé realmente si quisieran que les trajera gameplay de esto. Es como un gameplay de prueba. Bueno, no de prueba como trae. Ok, que tengo que abrir con la sombrilla de Hagrid el muro del profesor. Del profesor, digo, del callejón Diagon. Así que tengo que escoger a Harry. Y, ok, dice. The Diagon Alley Wall, el muro del callejón Diagon.
Dice, mira a los muros bueno, mira cómo le salen los brillos, la luz a los ladrillos y copia los patrones. Tú recibirás más recompensas si completas los patrones por primera vez, a la primera, o sea, si no me equivoco. Naranja, azul, naranja, naranja. Ah, caray, ya me confundí. Naranja, azul, naranja, naranja. Es que por andar pensando en otra cosa. Harry Potter, años de 1 al 4. Lego Harry Potter. Uy, lo completé. Ok, esperamos a que se abra el callejón. ¡Buah! Con su paraguas. Dios. ¡Ah, Hagrid! Soy Hagrid. Dice, bienvenido, Harry, al callejón. Al callejón Diagon. Dice, Rubius Hagrid. Dice. Ok, que dé un vistazo alrededor mientras abren en Gringotts. Gringotts es el banco. Espero que conozcan la historia de Harry Potter o hayan visto al menos la película. Si entraron a este video y realmente no conocen mi canal, pues supongo que sabrán por qué. Dice, could you help you? ¿Me podrías ayudar a atrapar mis ratas que se han escapado? ¡Ratas! 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 ¡Ah! ¿Cómo las atrapo? ¡Ale! A ver, tú primero, ven acá. ¡No! ¡Diablos! ¡Dejen de moverse! ¿Cómo las atrapo tú? A ver. Ah, ok, creo que pisándolas. Ok, tengo que pisarlas. Ven aquí, pequeña rata. Rata de dos patas. Rata, aquí está. Tengo que. Bueno, ya tienen que quedar quietas para que las pueda atrapar, ¿sabes? No las puedo atrapar moviéndose porque. Malditas ratas. Que me falta una. Y genial, creo que ya son todas. Sí, atrapa a las cinco. Esas son todas. Esas eran todas, dice. Ahora regrésaselas a su propietario. Ok, vamos a regresárselas a su dueño, que es este señor que me dijo. Dice: oh, bien hecho. Ahora solo necesita arreglar estos. Cage, ¿qué son cage? Como jaulas, ¿no? Las esas que están aquí alrededor me parece jaulas. ¡Oh! ¡Un sombrero mágico dorado! Prueba completada. Lo que dice que me exagero mucho, pero no sé, es que me causa mucha emoción jugar este juego. Ok, dice. Es hora de que abra Gringotts, Harry. Es hora de ir a Gringotts, Harry. Head es como levantar o ir adelante o seguir o entrar o ir para allá. Creo que sí se puede interpretar, es que hay muchas formas de interpretarse. Mira, aquí están dos tipos, vamos a hablar con ellos. Dice, wow, look at the new Nimbus 2000. Bueno, no dicen 2000, dicen 2000, creo que 1000 es 1000. O no sé. Dice, it's the fastest model yet. Es el modelo, modelo quién sabe qué. Es el modelo más rápido que hay, creo que es lo que dice. No es cierto, el próximo año saldrá la Nimbus 2001 y será más rápido que esa. 2000, imagínate. El año 2000. Yo tenía para entonces 4 años, 3 años. Ahorita tengo, no sé. Vamos a entrar, así que ya no hacemos de mucho lío. Y entramos a Gringotts. Se escuchan los pasos, escuchan los pasos de cómo camino aquí y el salón está súper grandote. Ahorita no puedo interactuar con muchas cosas. Una moneda azul, sí, son las más difíciles de encontrar, se parece, creo yo, si no me equivoco. Agarramos todas estas moneditas. Sé que a algunos les atalanta al agarrar las moneditas y que los marea, lo siento, pero es que a mí me fascina. Yo tengo una manía por agarrar todas las monedas. Yo sí soy así. Yo sí agarro todas las monas. Las monas, digo. Las monas. What the fuck. Las monedas. Para que no tenga problemas en el futuro. Verdadero mago, ve. Por ejemplo, ahorita ya acabo de conseguir otro gorro dorado ahí mágico. Por agarrar todas estas moneditas. Pero bueno, vamos a hablar con el duende y hasta aquí lo voy a dejar, chicos, porque pues ya se hizo largo el video. Y pues bueno, hola, hola, señor duende. ¿Qué está dibujando? Bueno, ¿qué está escribiendo? Estos duendes como que me caen de la patada, en serio. ¡Hey! Les traigo a Harry Potter. Señor, la llave. Ah, bueno. Sin llave no puede. Y trae una llave de. Un colmillo de. ¡Ay! Del mismo Harry. ¿Qué onda?
Una casita, estaba dibujando una casita. LOL, acabemos el primer nivel del juego, chicos. Creo que son como 30, 40 niveles. Si no me equivoco, bueno, de toda la saga, la 1, la 2, la 3 y la 4, ya desbloquea a Rubius Hagrid. No desbloquea ningún personaje secundario, pero pues algo es algo. Desbloqueado, Private Drive, juego libre, ¿ok? Esto de juego libre sirve para cuando yo quiera continuar. ¿Por qué no me deja salir? Ahora sí me deja salir. Cuando yo tenga más personajes y ya pueda usar las habilidades de sus personajes en este capítulo, puedo jugar un juego libre y ya usar esos personajes. Miren, aquí estamos en la sala común. Bueno, no en la sala común, pero en la entrada principal de Hogwarts, tal parece, sí, porque. ¿Cuánto tiempo llevo jugando? 9 minutos. Llevo 9 minutos jugando y pues como no quiero que el video se haga muy largo y muy pesado, hasta aquí lo voy a dejar, chicos, y espero que les haya gustado. Realmente a mí me gusta Harry Potter y no sé qué les aparezca, qué les parezca que yo esté subiendo cosas variadas al canal, gameplays, porque luego Minecraft no lo pude subir porque estoy haciendo unos cuantos proyectos y no lo he terminado, lo siento. El maldito mapa de los Simpsons y el de Mario Bros. Me dan una pereza, una flojera enorme y pues terminarlo. Aquí está la tienda, para quien no lo conozca, es esta la tienda. Aquí podemos ver todos los personajes que hay. Por ejemplo, aquí está este Dudley, es Dudley, Dursley, los Dursley. Es que decir la doble D, mejor doble D, ¿no? Harry en ropa casual. No sabía que casual en inglés se decía casual. Bueno, si me acaba la batería, ¿no? Bueno, hasta aquí lo voy a dejar, chicos. Espero que os haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Aquí esperamos a los 7. Me despido en un gameplay de Harry Potter y, bueno, Lego Harry Potter. Lego Harry Potter el año 1 al 4. Así que no olvides dejar tu like, comentar y suscribirte si eres. Bueno, por primera vez visitas este canal, mi canal. Nos vemos hasta la próxima. Aquí esperamos los 7. Adiós. Con esta voz más madura y más adecuada a mi edad que no hago. Nos vemos. Adiós.